I'm a different preacher. I like to preach with music. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. The music. Amen. So I can never forget where I came from. Alabalo. Praise the Lord. I know nobody got a problem if I got a little bit of music in the background, right? Yeah, because one time this lady, she started getting mad at me but then I had to go to the Bible. Alabalo. Praise the Lord. Because when you have the word, people are going to lift up to tell you something else, but the word is always going to back you up. Amen. Praise God. Vamos a abrir esta Biblia en el capítulo 11 del libro de Evangelio según San Mateo. Vamos a estar considerando los primeros 12 versículos. I have this word in my spirit and I have to let it go. Praise you, Jesus. Hallelujah, Lord. Cuando lo tenga, me lo dejan saber con un amén. Amén. Lo tenemos. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es él aquel que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo que, y más que profeta, por este de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es el que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos. Amán, ¿cuántos violentos hay aquí? ¡Solo los violentos! ¡Y solo los violentos! Y solo los violentos. Y solo los violentos. Yo quiero que tú le des la mano al que está a tu lado. Y dale una sonrisa de esa colgate que tú sabes darle. Y dile el tema de ese mensaje. Dile: yo soy de otra categoría. Dile: yo soy de otra categoría. Como yo voy a pedir a la pastora que me lleve al trono de la gracia. Padre, Señor, Dios mío, en esta hora, Espíritu Santo de Dios, yo te pido, Señor, Padre Santo, Jehová, Dios mío, que tú uses a tu siervo, Jehová, mi Dios. Señor, Padre Santo, para tu gloria y tu honra, Jehová. Tú conoces la necesidad que hay en medio de tu pueblo, Señor. Habla nuestras vidas, Señor, Padre amado, y te damos la gloria y la honra. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Yo quiero que usted se siente, pero no se siente encima de la alabanza. ¿Cuántos todavía sienten el Espíritu de Dios? Gracias a Dios por ese amén. ¿Cuántos sienten a Dios todavía en este lugar? Amén. Oh, házelo usted. Dile al que está a tu lado: yo soy de otra categoría. Yo soy de otra diferente categoría. Una de las razones que yo le puse este tema, aleluya, a este mensaje, porque sabemos, aleluya, oh, mi alma te adora, Jesús, que la atmósfera, aleluya, el cual nosotros vivimos, mi alma te adora, Jesús, cuando se forma, aleluya, unas tormentas, unos huracanes en el mar, oh, ustedes saben que los meteorólogos le dan diferentes categorías. A veces un huracán puede empezar de categoría 3 y subir a categoría 5. Lo que yo te quiero dejar saber con lo que estoy hablando, que no todo el mundo está en el mismo categoría cuando tiene que ver, aleluya, con las cosas de Dios. Pero yo quiero que tú le des la mano que está a tu lado y dile: yo soy de algo diferente, yo soy de una categoría diferente. Oh, mi alma, yo empecé a declarar, aleluya, lo que
que Dios estableció en el libro de Mateo, capítulo 11, pero en el último versículo. Oh, yo voy a empezar a repetir a que está a tu lado. El predicador puede predicar al revés hoy. Mi alma te adora, Jesús. Oh, la Biblia declara en el versículo 12 que el reino de los cielos, oh, aleluya, sufre violencia y solo los violentos. Oh, y otras versiones dice valiente, pero tú sabes por qué a mí me gusta. Oh, la palabra violento, porque la palabra violento como que tiene más fuerza, como que tiene más poder. Mi alma te adora, Jesús, porque yo necesito ser un cristiano violento, y más en estos tiempos. No, oh, porque estamos viendo una atmósfera violenta que el diablo ha levantado. Yo no sé si tú te das cuenta, las iglesias, o si ha levantado una atmósfera violenta donde la gente ha dejado de amar, donde la gente ha dejado de creer, o donde la gente, cuando ven que tú caes, no tiene misericordia por ti, o se ha levantado una violencia. O, pero yo le quiero decir al diablo que aunque él me empuje con violencia, o, pero hay un violento, hay un violento, o que se atreve a pararse en la brecha y decirle: no, yo me voy a levantar con violencia, o porque hay un cielo que yo tengo que llegar. Oh, ¿qué significa violencia? ¿Qué significa valiente? Es tomar valor. Tomar un valor determinado en tiempo de adversidad. Estamos viendo que hoy en día la gente está perdiendo valentía. Hello. Aleluya. Estamos viendo que ya la gente está perdiendo violencia. Oh, aleluya, mi alma te adora. Como yo predicaba los otros días, oh, aleluya, estoy hablando de categoría. Hay gente que cuando empiezan el evangelio empieza de categoría 5, pero mientras van pasando los años bajan de categoría. Empiezan a amar a Dios menos, empiezan a amar a las cosas de Dios menos, y están perdiendo. La iglesia de Jesucristo está perdiendo fuerza, la iglesia de Jesucristo está perdiendo pasión. ¿Qué es lo que está pasando? Oh, mi alma que adora a Jesús, ¿dónde están los violentos? Oh, que se levantan y le dicen: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El diablo no pudo detener y no va a poder detener la quiere ser valiente, pastor. Ya la gente le coge miedo a cualquier amenaza. Aleluya. ¿Y qué es lo opuesto a valiente? Es cobarde. Alábalo. Y tú sabes algo que me hace reír. Que si vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, dice el apóstol Juan, declara la gente que no van a entrar al reino de los cielos. Y dice los fornicarios, dice los hechiceros. Pero me fascina, porque lo primero que declara que los que no van para el cielo son los cobardes. Alábalo. Si no me crees, ve, léelo. Lo primero que dice son los cobardes. Mi alma te adora. Hay un dicho en Puerto Rico que dice que los cobardes, no hay nada escrito. Pero yo digo, sí hay algo escrito, que no van para el cielo. Oh, Dios no está. Dios no le gusta a los cobardes. Dios no se lleva con los cobardes. Y yo te voy a explicar por qué. Oh, mi alma te adora, Jesús. Oh, aleluya. La Biblia dice en el libro de Génesis, capítulo 3, que cuando el hombre cayó de la gracia de Dios, oh, mi alma, y se dio de cuenta que estaba desnudo, el versículo 10 del capítulo 3, dice la Biblia, oh, aleluya, que Dios le dijo a Adán: ¿dónde tú estás? Oh, Adán dijo: es que fue que yo oí tu voz y tuve miedo. Alábalo. Pero el apóstol Pablo declara que Dios no nos dio un espíritu de qué, sino que nos dio un espíritu de amor, poder y de dominio propio. Oh, pero tú sabes algo. Oh, mi alma te adora, Jesús. En el libro de Mateo, mi alma te adora, Jesús, declara, aleluya, mi alma, que cuando Jesús, oh, aleluya, mandó a llamar a, cuando Pedro le dijo: oh, Jesús, si eres tú que está caminando sobre las aguas, ven y mándame a llamar. Oh, pero dice el versículo 30 del capítulo
Lucas 11 de Mateo, pero a él ver el fuerte viento tuvo miedo. Pero tú sabes lo que me llama la atención, que yo de los 29 años y 30 que voy a cumplir el mes que viene, yo nunca he visto el viento. Alábalo. Dile que está a tu lado, el viento no se ve. ¿Por qué Pedro declaró que él vio un viento? Porque tú sabes algo, viento en el griego significa espíritu. Y si Pablo declaró que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, en otras palabras, la cobardía es un demonio, alábalo. Se fueron los amenes. Por eso que Dios no se lleva con los cobardes, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Cuando Pedro quería ir donde Jesús, él dice que él vio los vientos. En otras palabras, hay otro espíritu que se estaba moviendo en las aguas, que estaba tratando de detener a Pedro, llegar al maestro. Pero tú sabes algo, mi alma se adora a Jesús, aunque Pedro se está ahogando, aleluya, en la mar, porque se dio cuenta del viento y tuvo miedo, pero el maestro estaba, oh aleluya, esperando que Pedro se ahogara para sacarlo del mar, oh mi alma, y le dijo, hombre de poca fe, estamos viviendo en tiempo que gente tiene poca fe, le están teniendo miedo a la adversidad, le están teniendo miedo a las pruebas. Dios está llamando a un pueblo valiente. ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están los violentos? ¿Dónde están los violentos? Una hermana me dijo una vez, no hable así de violento, porque es una palabra muy fuerte. Pero yo le dije a ella, si la Biblia declara que el diablo me empuja con violencia, yo lo voy a empujar para atrás con más violencia. O porque conmigo anda el poderoso de Israel. O si hablan de ti, o si hablan de ti, o si te tropiezan, si te pisan encima, empuja para atrás con oración, empuja para atrás con alabanza, empuja para atrás con seguir caminando, y dice, aunque estoy en prueba, pero sigo de pie, aunque estoy en prueba, pero sigo de pie. A su de Holy Ghost. Mire, yo soy de diferentes categorías. En este pasaje que acabamos de leer, me llama la atención porque en esta historia Juan el Bautista se encontraba en la cárcel. Alaban. Gloria a Dios, aleluya. El mismo que declaró, el mismo que Dios escogió para abrir el camino al maestro, empezó a declarar cosas. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Mi alma te alaba, Señor, santo eres. Porque Juan el Bautista fue el que dijo, he aquí el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Lo que yo te quiero decir, cuando las cosas van bien, nosotros alabamos a Dios. Hello. Cuando las cosas van bien, nosotros declaramos las promesas de Dios. Oh, Dios está conmigo porque tengo la nevera llena. Dios está conmigo porque tengo dinero. Dios está conmigo porque nadie está hablando mal de mí. Oh, cuidado si nadie está hablando de ti. Oh, mi alma te adora, Jesús. Oh, mi alma te adora, Jesús. Oh, si tú no estás pasando por pruebas, oh, examínate. Oh, tú sabes por qué yo te digo eso. Porque cuando Jesús salió de las barcas, la Biblia declara que salieron otras barcas. Pero la Biblia declara que la única barca que la tempestad le dio fue al que tenía Jesús por dentro. Mi alma, el que tiene a Dios, siento la gloria de Dios. Al que tiene a Dios por dentro, la prueba siempre se van a levantar. Pastor, al que tiene a Jesús dentro de tu barca, la adversidad siempre se va a levantar. Pero si yo siempre digo, pero a los discípulos se le olvidó que antes de ellos estar en la barca, ya Jesús había declarado una palabra profética y le dijo, pasemos al otro lado. O si él lo declaró, aunque se levante la tempestad, aunque se levante los vientos, tú vas a llegar al otro lado. Mira al que está a tu lado, yo voy a llegar. Aunque vea lo contrario, yo voy a llegar. Aunque la gente diga que no tengo ministerio, yo voy a llegar al otro lado. ¿Cuántos pueden alabar a Dios?
Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para que preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir? Cuando Juan estaba bautizando a la gente, cuando Juan todo le estaba yendo bien, él reconoció que era Jesús. Para ahora que se encontró dentro de la cárcel, ahora él quería, he wanted to get a second word. Alábalo. Santo Dios, aleluya. Yo creo que no me entendieron eso. Aleluya. El mismo que declaró que el cordero inmolado estaba al lado de él, ahora que se encuentra en la adversidad, ahora él mandó a mandar para buscar si verdaderamente era Jesús o iban a buscar otro. Así hay gente en estos días, mi alma te adora, que cuando están bajo pruebas, no dice nada, yo no sé si creerle a Dios hoy o creerle a Dios en mañana. Tú le dices: hermano, ¿cómo tú estás? Ay, yo no sé, oh, yo no sé por qué Dios me tiene así. Oh, mi alma te adora, Jesús. Oh, aleluya, tú tienes que entender que las aflicciones son muchas, las aflicciones son muchas, pero Dios declaró que de todas Él te iba a librar. El mismo Dios que tú tienes la prosperidad es el mismo Dios de la prueba, es el mismo Dios que está contigo en la aflicción. Oh, no sea de los pensamientos, no claudique si está pasando por algo, porque Dios lo está. Amen, praise God. Amen. Dios te está procesando. Hay gente que no le gusta pasar el proceso, pero el proceso es lo que te purifica. El proceso es lo que te prepara para recibir la bendición. Por eso, como yo le dije a mi comprometido, cuando yo veo más el diablo levantarse, eso me está indicando que hay una bendición que me está esperando. Oh, oh, porque yo he aprendido que la oposición no es la posición de tomar posesión de mi bendición. Si hay oposición en tu vida, oh, aleluya, si el diablo se ha levantado, es que Dios tiene preparado una bendición. Oh, mi alma te adora, Jesús. No sea como Juan el Bautista. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Sé que Dios está hablando hoy. Que cuando se cree, cuando se encuentran situaciones, empiezan a cuestionar a Dios como si Dios es el departamento de complejas. Alábalo. Mi alma, como que Dios tiene que darte explicaciones a ti. El apóstol declaró: ¿quién entendió en la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? Tus caminos no son mis caminos. No, tus pensamientos no son pensamientos. En otras palabras, Dios no nos creó para entenderlo. Dios no creó para simplemente obedecerlo. Mi alma se adora a Jesús. Pero mientras estás obedeciendo, Dios quiere una alabanza de ti. Dios quiere que tú sigas diciendo: Señor, aunque no tengo dinero, pero tú sigues siendo Dios. Señor, aunque tú no me vas a sacar de esta cárcel, pero tú sigues siendo Dios. Aunque yo vea que la situación se pone peor, pero Dios sigue siendo Dios sin ti o sin ti. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Dile que está a tu lado, Dios no necesita tu ayuda. ¿Qué fue lo que declararon los tres jóvenes hebreos antes de entrar en el horno de fuego? Oh, nosotros le servimos a un Dios que yo sé que lo librará de ese horno. Pero ellos también declararon, y es una expresión que no muchos cristianos declaran: pero si Dios no nos libra, amén. Si Dios no nos libra, amén. Oh, mi alma se adora a Jesús. Oh, los tres jóvenes reconocieron que si ellos todavía perecían en ese fuego, Dios iba a ser, oh, siguiendo Dios. Porque ellos sabían para dónde ellos iban. No les tenga miedo a la adversidad, no les tenga miedo a la prueba. Oh, sigue alabando a Dios. A veces la gente no entiende que Dios ve más allá del futuro. ¿Por qué tú crees que cuando Dios mandó a ese... yo siento a Dios, yo no sé por qué voy a decir esto, pero lo voy a lanzar. ¿Te recuerdas cuando Dios le dijo a Isaías: dile a Ezequías que empaque sus cosas porque va a morir? Y dice la Biblia que él se volteó a la pared y le dijo: Señor, pero yo caminé recto en tu camino, yo hice lo bueno, mejor que mis padres, y ahora tú me vas a quitar la vida. Pero por la misericordia de Dios y la oración de Ezequías, Dios le añadió más años de vida. Pero tú sabes por qué Dios no quería que Ezequías siguiera viviendo. ¿Cuánto, dime, cuánto quieren oírlo? Amén.
peor, el más peor rey que hubo en Israel, y fue el que más reinó 55 años Manasés. Ese hombre mató, oh aleluya, a sus propios hijos, oh aleluya, levantó ídolos. Eso a veces es lo que Dios quiere, oh aleluya, mentirte. Oh, no vayas por este camino, porque para ti parece bueno, oh, pero al fin va a llevar a tu destrucción. Oh, si Dios te está diciendo no vayas por Puerto Rico, si Dios te está diciendo no te salgas de aquí, no te salgas, porque para ti se aparenta ser bien, pero Dios sabe que al fin va a ser la destrucción de tu vida. Oh, absurdo, Holy Ghost. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Juan dijo, espérate, yo fui el que le abrí el camino, pero ahora me encuentro en la cárcel. Deja ver si verdaderamente este es Jesús. Y tú sabes lo que le respondió Jesús, y a ver, hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el evangelio. Pero tú sabes algo, eso no era lo que Juan quería oír. Dile que está a tu lado, eso no era lo que Juan quería oír. Tú sabes algo, Juan el Bautista conocía bien las escrituras. Él sabía que el profeta Isaías en el capítulo 61 del mismo libro dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Pero en una de esas cosas que él declara, dice, pero yo fui a libertar a los cautivos. Pero aquí, cuando Jesús le manda a mandar la respuesta a los discípulos de Juan, ahí él no habla de libertar a los cautivos, y eso era lo que Juan quería oír. Oh, pero Jesús, oh aleluya, no quería eso para Juan, porque ya Jesús tenía un plan con Juan. Mi alma te adora, Jesús. Oh, dile que está a tu lado, es que yo soy de otra categoría. Mi alma te adora, Jesús. Oh, maybe Juan quería oír que Jesús, que Dios lo iba a sacar de la cárcel. Pero era en la misma cárcel donde Dios lo iba a promocionar. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Dile al que está a tu lado, en la cárcel Dios me va a promocionar. Dios me va a promocionar. Y él dijo, mientras ellos se iban, comenzó a Jesús a decir de Juan a la gente, que saliste a ver al desierto una caña sacudida por el viento. Este hombre, mi alma te adora, Jesús. Oh, cuando declaraba las palabras, oh, mi alma, cuando profetizaba, oh, aleluya, no había diablo que lo podía mover del medio. Porque yo te quiero decir a ti que me oye, que me escucha, cuando Dios te llama y te aunque sople los vientos, aunque se levante la adversidad, oh, no va a haber viento que te pueda mover. Oh, mi alma te adora, Jesús. Cuando tú eres un escogido de Dios, oh, no hay viento que pueda, oh, aleluya, sacudir esta caña que eres tú. Mi alma te adora, Jesús. Tú no puedes ser fácilmente sacudido, porque contigo anda el poderoso de Israel, el que dijo, si yo te llamé, yo te voy a respaldar. Y si yo te llamé, aunque se levante el diablo como río, pero yo voy a levantar bandera por tu causa. Oh, no deje que cualquier vientito te mueva. Ábalo. Jóvenes que me escuchan, don't let any little wind move you. You see me here? I was born and raised in church. I don't know what's to drink, I don't know what's to smoke, I don't know what's to go into a club. But one thing I can tell you, I'm human. And I had my ups and downs. And there was moments in my life that I wanted to leave church. And I wanted to leave God. There was moments in my life because, like, I was chosen from the belly of my mother. There was a lot of haters. Oh, I remember I was in the youth. Oh, and there was a lot of people that used to hate on me because I was different. Tell your neighbor, I'm different. Oh, I'm another category. See, when you're another category, there's other people that are not going to understand, oh, that God has a special calling upon you. Oh, and that used
used to bother me because I was young. You know, it used to bother me. And I used to be like, God, but if we're working for one body, why are people bothered? Because all I'm doing is just for your glory. But you know something, there is going to be haters in your life. Because like there is good in this world, there's bad too. And the devil uses even your own people to put you down. He uses your own people to make you feel low. But I'm going to tell you something. When those things happen, that's telling you that God has something greater for you. Oh, hallelujah. That God has something even bigger for you. Cuando la gente te pone por el piso, oh, y dice que tú no vas para ningún lado. Es cuando Dios te levanta y dice tú vas a salir. Oh, tú te vas a levantar. Tú vas a crecer. Oh, mi alma te adora. Cuando Jeremías quería salir y no quería hacer la voluntad de Dios, dice la Biblia que él sintió un fuego en su cuerpo. Oh, mi alma te adora. Oh, porque cuando tú tienes a Dios y tú estás a punto de rendirte, el fuego de Jehová se aumenta en tu vida. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios de Holy Ghost? Y Jesús declara a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas están en la casa de los reyes. Lo que Jesús quería declarar en este versículo era, oh, que el que estaba en el desierto, que era Juan el Bautista, él no tenía ropa fancy, oh, como tenían los reyes. He didn't have, oh, Rockaway. He didn't have Echo. You know what he had? He had camel clothes. Oh, I don't know if you know about camel skin, but camel skin is one of the skin that is very heavy. Oh, la vestidura que tenía Juan el Bautista no era vestidura de rey de púrpura, sino que era, oh, aleluya, oh, la carne, oh, de camello. Oh, y para los que no saben, la piel de camello es una de las pieles más pesadas, y ese hombre caminaba en el desierto, oh, con esa piel del cabello. Pero yo te quiero declarar que cabello en el griego significa, oh, entregar, oh, algo que Dios va a poner sobre ti. Aunque Juan el Bautista estaba caminando pesado, pero ojo, sobre él estaba el peso de gloria. Mi alma te adora, Jesús. Y él seguía declarando, oh, aleluya, que el Cordero iba a llegar. Oh, que el Cordero iba a llegar. Aunque tú sientas que este camino es pesado, pero la gloria de Jehová está sobre ti. Oh, Pablo declaró esta leve tribulación. Oh, lo que aumenta en mí es un gran peso de gloria. ¿Cuánto sienten el peso de gloria? I might not have the name brand clothes, but I got glory with me. Yo no tendré el título más grande de este mundo, pero tengo gloria. Yo no seré conocido por muchos hombres, pero la presencia de Jehová está conmigo. Y si la presencia de Jehová camina conmigo, eso es suficiente, pastora. Si la presencia de Jehová está conmigo, que no te conozca nadie, que no te reconozca nadie, pero oh, pero hay alguien en el cielo que te reconozca, que la presencia está contigo y que la gloria está sobre ti. Recuerda que dije que en la cárcel Dios te iba a promocionar. Santo Dios, aleluya. El profeta Juan fue el único profeta que no hizo milagro. Alábalo. Él no partió en el mar en dos. Pero Dios declaró algo sobre la vida. Sí, porque hay gente, porque hay gente con ministerio que no ve que hay milagro y prodigio. Dice, no, Dios no está conmigo. Pero yo digo, yo soy de diferente categoría. Dios tiene su gente que lo usa en milagros y en prodigios. Juan el Bautista no hizo milagros. No sanó a nadie. Pero Dios declara, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Alábalo.
con todo que Moisés habló el mal, con todo que Isaías vio la misma gloria de Dios, con todo que Ezequiel vio el valle de los huesos secos, con todo que estos profetas hicieron cosas grandes, pero Dios declaró algo sobre Juan. Oh, aleluya. Él dijo: tú no hiciste milagro ni prodigio, pero tú tuviste el privilegio de abrirle el camino a Jesús. Ahora yo declaro, oh, que no va a haber otro profeta más grande que tú. Oh, tú no has sido milagro, mi hija. Oh, mi alma te adora, Jesús. Tú no eres conocido. Oh, aleluya. Tú no, oh, has levantado cojo, pero Dios dice: yo tengo una bendición especial para ti. Oh, mi alma te adora, que mi presencia está contigo, mi gloria anda contigo. ¿Cuánto puede levantar la mano y alabar la gloria de Dios? Dile: yo soy violento, yo soy violento. Tú sabes que Pablo, el apóstol, oh, declara: someteos pues a Dios, resistir al diablo. Cuando tú resistes, es resistir, significa pararse firme, oh, sin movimiento. Mi alma te adora, Jesús, que cuando el diablo se levanta, oh, con espada y con jabalina, oh, tú le vas a decir: diablo, me vas a herir, oh, aleluya, me vas a causar que yo caiga, pero yo me voy a quedar en esto, este mismo lugar, y me voy a parar firme, porque si Dios me llamó, Él me va a respaldar. Si Dios declaró que yo voy a ser evangelista, yo voy a ser evangelista. Si Dios declaró que yo voy ahí a las naciones, yo voy ahí a las naciones. Si Dios declaró cualquier palabra sobre tu vida, aunque se levante lo que se levante, oh, tú tienes que ser violento. You have to be violent in the spirit. If God declares something over your life, you have to stand firm in that word. Y Juan pensaba que él iba a salir de la cárcel y empezar a hacer milagros, pero eso no era el plan que Dios tenía para él. Dios quería glorificarse a través de él estando en la cárcel. Fue en la cárcel donde David pudo ser jefe de del ejército y salir y pelear contra los enemigos que restaban de matar, y después llegó a un reinado. Mi alma te adora, Jesús. No hay ningún lugar donde Dios no se puede meter. Oh, aleluya. Hay gente en esta noche que Dios me está mostrando que están en la cárcel, pero Dios te me está diciendo que te diga: yo me voy a glorificar en tu cárcel. Yo sé que hay gente que están hablando de ti. Yo sé que hay gente que dice que tú no vas para ningún lado. Yo sé que hay gente que dice que tú no tienes ministerio, pero ellos van a ver con sus propios ojos que en esa cárcel tú vas a salir victorioso, y vas a salir con mi gloria, y vas a salir con presencia, y vas a salir con la espada del Espíritu, y le vas a decir al diablo: tú eres efectivoso, yo sí soy hijo de Dios, yo sí soy hija de Dios. Oh, que la que es santa de los huesos, oh, mi alma te adora, Jesús. Yo soy de diferente categoría, oh, yo no seré de sobrenombre, pero conmigo anda gloria. Póngase de pie, póngase de pie. ¿Cuánto alaban a Dios? Yo soy de diferente categoría. Yo no seré conocido. Maybe seré el más lejano de todos los profetas, pero Dios tiene una bendición preparada para mí. Dios tiene una bendición preparada para mí. Pero Dios no quiere que tú claudiques en dos pensamientos. Si te encuentras ahora en una prueba, en una cárcel, el mismo Dios que te sirve te va a sacar de ahí, pero te va a sacar victorioso. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Oh, cabalá, santa la boca. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, el altar está abierto. Milagroso Señor.
llena este lugar de tu presencia. Si hay un alma que no conoce a Dios, Dios te está llamando con sus brazos abiertos. Gracias, Jesús. After the Holy Ghost. Esto no fue un mensaje de mucho brinco. Praise you, Jesus. Aleluya, aleluya, Lord. Esto no fue un mensaje de mucho worthy brinco. Worthy to be praised, Lord. Pero tú sabes que yo he aprendido, pastor, que hay mucha gente que brinca y cuando salen, salen peor. Alaba. Amen. El brinco no cambia. Lo que cambia es la palabra. Hay veces que Dios tiene que hablarle a tu conciencia, a tu espíritu. Pero aquí tenemos tres almas. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? Bajito, ¿no? Esto me asegura a mí que Dios habló en esta noche. Busca, mamá. Dios va a pedir a Ana. Si alguien me le vela a los nenes un ratito ahí. Busca, mamá. Dios te está llamando. Pon tu mano en su corazón. Dios te ha estado llamando por mucho tiempo. Y tú te has alejado y has corrido. Pero Dios te ama. Y Él quiere sacar ese dolor de tu corazón. Iglesia, alaba a Dios. Aleluya, aleluya. Porque tú has sufrido, has sido una mujer bien sufrida. El enemigo te odia, pero con un odio. Ha querido que tu vida caiga para el piso. Pero hay un Dios que te está esperando y te dice, yo te quiero levantar. Yo quiero darte una oportunidad. Pero dármela a mí, Sacatarmas. Él quiere cambiar tu lamento en baile. Abacatarabaceta, abacatarabaceta. Porque muchos te han herido. Especialmente uno, Sacatarabaceta. Ha herido tu corazón. Ha herido tu mente, pero Dios dice, yo quiero sanar tu corazón, pero yo necesito que tú vengas, a mis pies y me aceptes como tu salvador para yo seguir sanando tus heridas. ¿Quieres aceptar a Dios como tu salvador en esta noche? Dale un aplauso fuerte. Dale una confesión. Busca, mamá. Yo me reía cuando el pastor le estaba ministrando a esta muchacha. Porque es que en su frente tú le ves el ministerio que tiene. Alábalo. Yo no me llevo a dejar por la vestidura y por lo exterior. Yo me dejo llevar por lo que está dentro. Amen. Praise God. El ministerio sobre tu vida. Praise you, Jesus. Pero Dios quiere que tú te levantes con valentía. Porque has sido cobarde. Y como Dios ha hablado en el mensaje, la cobardía no es de Dios. La cobardía es un espíritu que el diablo usa para alejar a la gente de Dios. Yo siento la gloria de Dios aquí. Pero Dios te está llamando con una voz fuerte, Sacata. Yo necesito dos jovencitas aquí de unción. Una más. De unción. Busca la pasada. Cógele la mano, una de la una y una de la otra. Que Dios va a libertar. Porque tú tienes batallas en tu mente que no están dejando que tú hagas el próximo paso. Pero Dios me dice en estos momentos que Él se va a entrar, Él se te va a meter por las venas ahora, Sacata. Él se va a meter por tu sangre ahora. Y tú vas a reconocer lo que es el poder de Dios en tu vida, Macu. Iglesia, levanta la mano. Pastor, ven aquí. Pastora, ven aquí. Gente de ministerio, yo quiero que pongan manos. Porque hay algo especial en esta muchacha, Macata. Rabacata, Namashanda. Pastor, ahí está. Dios la va a libertar de lo que la está impidiendo. Padre, en el nombre de Jesús, mira a esta muchacha.
Oh, tú no has mostrado lo que el ministerio especial que tú tienes. Pero hay ciertas cosas que se tienen que ir ahora en el nombre de Jesús. Oh, Kamal Sukuta Namashanda. Las cadenas se rompen ahora. Oh, porque ella te va a servir en espíritu y en verdad. Pero todo espíritu de cobardía, todo espíritu que está atando esta mente, que está atando este corazón, ahora se va en el nombre de Jesús. Porque ella te quiere servir, Diosa. Ella quiere ser lo recto ante tu presencia. Pero esa atadura se rompe ahora en el nombre de Jesús. Praise you, Jesus. Hallelujah, Lord. Esa atadura que ata tu mente. Praise ahora se va ahora. Y van su equipo. Iglesia, en comunión. Uba, que algo se va ahora. Mau, uba. Y que menso contará pasar nada más. Uba, va seca nada más. En el nombre de Jesús ahí. Síguelo, síguelo, pastor. Uba, saca nada más. Y capa pasar. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, saca nada más. Y capa pasar. Y que me presenta la pregata nada más. Levántate con valentía, que Dios necesita gente valiente para su mano. Hay una espada que Dios quiere entregar en tu mano, pero tú tienes que tomar la decisión de tomarla, sacarla y decirle a la oposición: ya se acabó. Ya se acabó, porque me voy a levantar con violencia. Y voy a cortarle las arañas, la tela de araña que el diablo quiere poner sobre tu vida. Ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo declaro que tú recibas valentía ahora. Que tú recibas valentía. En el nombre de Jesús. Bendícela, Señor. Guárdala, Señor. En todos sus caminos. En el nombre de Jesús. 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 Dios está haciendo algo ahí. Hallelujah. We worship you, my God. Hallelujah. Gloria a Dios. Hallelujah. You are worthy, Jesus. Hallelujah. Y recibe. Oh, hallelujah. Y recibe. Oh,
Es presencia, hijo. Hay una consejera o algo así. Consejero. No lo tiene. Presidente o presidente. Somebody. Come here. Busca, papá. Que Dios no se equivoca. We worship you, Jesus. Hallelujah. Estos jóvenes, hay potencial. Hay guerreras ahí dentro. Y ustedes son los que Dios escogió para sacar esos guerreros de ahí. Y esas guerreras de ahí. Porque los guerreros, a través del camino, en la armadura se desgasta, se calzan. Pero Dios da nuevas fuerzas. Sigue empujando a esta juventud. Porque Dios va a traer más jóvenes a esta iglesia. Pero Dios quiere bregar con los que están aquí adentro primero. Porque Dios les dio la sabiduría a ustedes para bregar con ellos. Sigue empujándolo para que saquen más violencia espiritual. Porque lo que Dios tiene preparado para esta juventud es algo grande. Esta juventud ha visto muchas cosas. Cosas que solamente adultos deben de ver. Ellos la han visto en el Evangelio. Pero tú sabes algo, todavía están aquí. Yo siento la gloria de Dios aquí. Ellos han dado señal al diablo que son fuertes. Pero todavía falta esa carta nada más. Papá, levanten las manos. Esta juventud se va a levantar en el nombre de Jesús. Que lo que ustedes vieron con sus ojos. Imagínate la bendición que está detrás. Dios la va a levantar como Débora. La va a levantar como Esther. La van a levantar como jóvenes, como hizo Josué y Caleb, que cuando fueron a espiar la tierra, fueron los únicos dos que trajeron buena noticia. Esos son los clases de jóvenes que Dios está levantando en esta iglesia. I feel the Holy Ghost. Busca, papá. Busca, papá. Tú tienes una valentía especial. Busca, papá. Coge esa valentía. Y córtale la cabeza al diablo ya. Busca, mamá. Dios quiere que ya se la corte por una vez por todas. Upa, que en la iglesia alaba a Dios. Córtasela, porque lo que Dios tiene para ti es especial. Gloria, gloria a Dios. Busca, mamá. Son muchos los llamados, pero pocos son los escogidos. Y tú eres una escogida, más su gusto más. Y mal suerte que tenemos. Córtale la cabeza a Goliat ya. Ya tiene la piedra en la onda y tiene la onda en la mano, tírasela ya. Uma cuesta la macena. Uma basaca la macena la vaca. Córtasela una vez por todas. Umao, tumu, tumao. Y mi man su cutia más. Córtasela una vez por todas ya. Mica babasha. Eres una Josué, eres una Caleb. Pelea, 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 pelea. Pelea contra los gigantes. Mira, los gigantes no pueden poder, no pueden detener tu bendición. Dile, fuera del monte, fuera, fuera, fuera del monte ya. Busca, mamá, saca. Porque aquel que comenzó la buena obra en ti será fiel en perfeccionarla. Vacuma, senda, navacata. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, sopla. ¡Sopla! Y cama más anda más, a todo Holy Ghost on you. Orre bebe senda la macata la más senda más cu. Uba más sacata más. En el nombre de Jesús. Cuba más. Y cama más anda más. Kiba más senda. Uka más. Uba más. Si te metes más con Dios, ¿verdad? Hay cosas que tú te vas a quedar con la boca abierta. Ama lo que Dios va a hacer contigo. Pero levántate con violencia espiritual. Su cama. Iglesia, alaba a Dios, alaba a Dios. Que Dios está sellando estos jóvenes.
Yo declaro valentía, violencia espiritual. Yo declaro violencia espiritual. Ahí entre, tú eres una intercesora, Samaka. Acaba. Ahí está, suma casa. Nunca más senta la macata, la macea maca. Suma igual. Suma fue. Uca babasanda. Suma macata la macanda. Iglesia, alaba a Dios, alaba a Dios. Viva macata la macenda, la macaya. Come bebe senda la macaya. Bebe bebe senda la macanda. Suba catara macenda la macatara. Suba. Y adoramos, maestro. Suba macanda.